Definitivamente este cuarto es mucho más ruidoso que el mío. Pero bueno, todo sea por mi sobrina y sus problemas de amores. Veamos. ¡Ay, qué rico! ¡Aire fresco! ¡Ay, ay, ay, rubia! ¡Hola, Joel! ¡Hola, Melitón! Oh, ¡saluda, pues! ¡No se me ha criado hoy! ¡Saluda! ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, qué haces ahí! ¡Ah, en mi cuarto! ¡Hala bien! Ah, es que Alesia y yo cambiamos de cuarto. Para tomar un poco de aire. ¡Ay, ya! ¡Maca! ¿Vamos por ahí a sacarlo a pasear? Oh, ya está doliendo mi cuello, ya. ¡Vamos, Pe! ¡Para que haga sus! ¡Ya tú sabes, ya! ¿Su qué? No entiendo. ¿Qué es caca? A la caca se refiere, su caquita, ¿para que haga? ¡Ay, qué asco! Bueno, vamos, le llevo bolsitas. ¡Ay, voy! Oh, esta Macarena se pasa, ¿no? También le gusta gritar como los González. ¿Por qué no baja y habla como gente decente? ¿No sabe que eso también es contaminación sonora y a vuelta ya? Oye, ¿quién es ese? Parece choro, ¿tí? ¡Ay, tú! ¿Qué haces ahí? ¡Vaya! Oye, muy lindo. ¿Y cuántas veces lo sacan a pasear? Ahí, cuando se nos antoja, tú sabes, ¿no? Para que no adorne la casa ahí con su aroma. Bueno, hay que sacarlo muchas veces porque a ellos les encanta saltar y les encanta correr y conforme va creciendo va a necesitar más espacio. Sí, sí, pero yo no creo que te crezca mucho. ¡Ay, no me digas! ¿Es raza chiquita? No, lo vamos a tragar, pero se lo vamos a consumir, ¿me entiendes? No. O sea, le vamos a dar vuelta. ¿Qué hice mal, Dios mío? ¿Qué hice mal? Estaba preparado para esta degustación. Estaba sumamente concentrado, pero cuando probé, el plato sabía horrible. ¿Habrán sido los nervios? No, hijo, qué nervios. A un chef de mi categoría no le tiembla la mano. Pero es evidente que lo arruiné. Una reputación construida, trabajada durante años, desapareció en un segundo. No, tampoco es así. No, si es así. Si es así, pues, hija, ¿quién va a querer pagar $1,000 por una experiencia sensorial preparada por el chef que cocina porquerías? Papá, es que $1,000 puede ser mucho. Yo creo que si es que cobras 100 o 50, la gente vendría. No, Cris, si cobras de eso, no le alcanza ni para los insumos. Acá entran 3 mesas. Lo peor de todo es que la poca liquidez que me quedaba la invertí toda en este proyecto. Papá, si quieres, yo te puedo prestar. No, hija, no. Por favor, ¿cómo se te ocurre? De ninguna manera. Voy a estar bien. Voy a estar bien. Si ustedes están aquí, voy a estar bien. ¡Me van a comer a Melitón! Maca, sí. Mi vieja creo que está que lo engorda para tragárnoslo en Navidad. Pero, Joel, no. Es la mascota de los González. ¿Qué mascota? Nosotros ya hemos tenido un montón de animalitos. Recuerda que nosotros venimos de Ayacucho. Mira, yo recuerdo, a algunos le agarramos cariño. Hemos tenido un chanchito que se llamaba Pancuca. También tuvimos ¿Pancuca? Un... Sí, teníamos un burro que se llamaba Miguelón. También había un pavito. ¿Cómo se llama el pavito? Ah, Perita se llamaba. ¿Perita? Perita se llamaba, sí. Y teníamos un cabrito que se llamaba Jerry. ¿Jerry? Sí. Bueno, lo comíamos, menos al burro, lógicamente, ¿no? ¡Qué horror, Joel! ¡Qué horrible! ¿Pero qué pasa? La gente come carne, pe, flaca. Pobrecito, no escuches, Perita. ¿Cómo se llama? A ver, un ratito. Mira, le estamos dando una buena vida, al menos. En otro lado, la gente los maltrata, ¿sí o no? Los tienen encerrados y todo. Nosotros le estamos dando una buena vida, ¿sí o no? Mira, Joel, qué lindo, bacán. Hay granjas de animalitos de libre pastoreo. No, tampoco te inventes. No, pero es que no me invento, te lo juro. Hay granjas lindas donde los animales corren y les dan su comidita y su agüita y les cortan su lanita, les sacan su lechita, pero viven felices. Maca. ¿Tú no has ido a colegio, qué cosa? ¿No te han enseñado sobre la cadena alimenticia? Es la ley de la vida, pero la ley del más fuerte, ¿así es o no? Qué horror. Qué horrible, güey. Qué horrible. Ya. Animalito, de verdad. Ya, tranquila. Vamos a hacer una cosa. Te voy a prometer algo. Ya, mira, yo te prometo que cuando mi vieja lo prepare, yo solamente voy a probar el juguito, ¿está bien? Con mi arrocito y mojo el juguito. ¿Qué tampoco? ¿La papita? Ya. No, te vas a comer. Tranquilo tú. Solo guardé la olla, ¿está bien o no? ¿Qué tampoco? ¡Hey, Gastón! ¿Qué tal, mi hermano? Diego Montalbán aquí. ¿Cómo vas? Oye, quería preguntarte si por ahí tal vez tenías una chambita para mí.
Lo que pasa es que ya estoy cansado de gerenciar mi propio restaurante. Quiero volver a la cocina, lo que realmente me gusta, me apasiona. ¿Qué? ¿Que ya viste el video de Joao? Ajá. ¡Hey, Virgilio, querido! ¿Cómo estás? Qué lindo escucharte, hermano. Te llamaba porque quería ofrecerte mis servicios como chef principal de tu restaurante. ¿Qué? ¿Que yo siempre hablo mal de ti en las entrevistas? ¿Yo? ¿Virgilio? ¡Oh, la Pía! La mejor chef femenina del mundo. Impresionante. Felicidades, querida. Oye, más bien estaba pensando, ahora que estás en la cúspide, ¿no te parece que es un buen momento para ser ama de casa? ¿Aló? ¿Aló? ¡Qué rico! Come, come, come. Igualito, ¿no? ¿Un poquito más, gritamos? ¡Listo, listo! ¡Ay, se nos Maldita sea, ¿por qué me pasa esto a mí? Te iba a preguntar cómo estás, pero ya me respondiste. Ya sé lo que voy a hacer para recuperar mi popularidad. Voy a participar en un programa de cocina. ¿Cuál? ¡Aló, César! César Parodi, mi amigo, ¿cómo estás? Diego Montalbán. Oye, no me lo vas a creer, pero estoy disponible. Sí, estoy libre para ser jurado en tu programa este de mi mamá... cocina mejor que no sé quién. ¿Que ya no esté en el aire? ¿Pero por qué? Si era buenísimo. ¡Ah! ¡Para la siguiente temporada! ¡Fantástico! ¡Ahí estaré! Tranquilo, no te emociones. Cuenta conmigo. ¡Nos vemos, César Parodi! ¡Un abrazo! Te dijo que no, ¿verdad? ¿Por qué nadie me quiere? Bueno, tal vez porque en el fondo eres un... ¡Coqui! Es una pregunta retórica. No tienes que contestar todo lo que te pregunto. Bueno, me voy a buscar trabajo y no regresaré sin haber obtenido uno. Permiso. Contigo quería hablar. ¿Me estás hablando a mí? ¿Qué estás tramando? Pero flaco. Hola, hermano. Te tengo una noticia. ¿Qué fue? La Alesia se mudó. ¿Qué? ¿Se mudó? De cuarto. Sí. Cambió de cuarto con la Macarena. Ah, sí. ¿Qué pasa? ¿Por qué te veo ansioso? ¿Está bien? No, nada que ver, hermano, no tienes eso. Ah, ya. Te recuerdo que tú tienes flaca, oye, perro flaco. Cuidado. Sí, hermano. Sí, cuidado. Sí, solamente me sorprendí un poco, pero... ¿Por qué ese modo? Nada, dice que fue idea de tu ex. No sé, le dijo para cambiar de cuarto, capaz no quiere verte, pe. A mí tampoco me gustaría verte, la verdad. ¿Cuándo vas a salir con tu nueva estupidez? Tu silencio me desespera. Francesca, sé que te he hecho la vida imposible últimamente, pero créeme que ya se acabó. ¿Qué se acabó? Se acabó. Ya entendí. Ya entendí que nunca te voy a recuperar, así que he decidido dejarte seguir con tu vida y yo seguir con la mía. ¿Y esa otra mujer? ¿Qué otra mujer? Una con la que quieres despertar mis celos. Otra mujer, Francesca, te estoy siendo totalmente sincero, no hay ninguna otra mujer, te lo juro por mis hijos. Una de ojos negros y mirada penetrante. ¿Qué? No, Francesca, entiendo que desconfíes de mí después de todas las tonterías que he hecho para recuperarte, pero créeme que ya entendí que debo dejarte en paz, que no puedo seguir martirizándote y más bien perdóname por haberme dado cuenta demasiado tarde. Ahora, si me permites,
Tengo muchas cosas que hacer. Antes de caer en la desesperación del que lo ha perdido todo. C'est une histoire, une belle histoire.